de las 100 ediciones, el número 100 de la revista La Quincena, un proyecto que inició hace 9 años, en marzo del 2003, iniciamos este proyecto. Muchas de las personas que nos encontramos aquí. Esa voz que tildaron los altoparlantes del régimen como insolente y peligrosa, supo mantenerse con vida. Algunos, quizá la mayoría, aceptaron la sentencia del mercado. Has sido vencido, camarada. Otros, un puñado, decidieron seguir apostando por sus ideas. Le debemos un homenaje a la resistencia contrahegemónica sostenida en esta Carta Blanca Civil. En esta tradición crítica se inscriben, por supuesto, los 100 números de La Quincena que hoy festejamos. La Quincena es única. Desde su nacimiento, hace 8 años hasta la fecha, no existe otro esfuerzo editorial impreso que dé cabida a la reflexión política y social. Las pocas revistas locales que circulan, no sin dificultad, tienen muy otros objetivos. La Quincena consigna el análisis y la opinión de un grupo importante de intelectuales que, si no lo ha hecho, debe encontrarse pronto con sus pares universitarios. Agradezco la perseverancia dificilísima de mantener un proyecto de reflexión en una ciudad como la nuestra. ¿Cuántas veces ha estado a punto de desaparecer? ¿Cuántas discusiones, cuánta disciplina ha salvado este proyecto? Benditas las horas de lealtad al objetivo planteado hace 8 años en la primera editorial de la revista que anunciaba. Este es un proyecto abierto, plural, inclusivo e independiente. La Quincena es este espacio donde precisamente se apuntan esos problemas, se reflexiona en torno a ellos, se establecen deslindes frente al poder, frente a los poderes fácticos, y se trata de que la gente pueda respirar a través de la lectura. Entonces, esto pues, es absolutamente, digamos, motivo de agradecimiento. Yo agradezco que este tipo de proyectos se mantenga, porque de otra manera, si así se siente uno sofocado, pues de otra forma el ahogo sería casi inminente. Yo quiero decir que esta revista está a la altura de La Heroicidad, que es una revista heroica, porque si algún aprendizaje tuve yo con la chava de nuestro maestro querido aquí presente, Abraham Nuncio, es que Monterrey como ciudad te daba todos los elementos para ser poeta per se. ¿Por qué? Porque si bien Octavio Paz dice que lo que debe caracterizar a un poeta es que sea un inconforme, y Neruda dice que un poeta o es un desesperado o no es un poeta, pues esta es la ciudad idónea para ejercer la creación con absoluta libertad, porque como ustedes corroborarán día con día, y como aquí Jimena inició su discurso, es una ciudad para estar permanentemente indignados. Es un estado cuyo rumbo es la indignación para sus ciudadanos. Y en ese sentido, por supuesto que me uno a esta fiesta con mucha alegría, como la que señala Abraham en relación al carácter permanente de nuestro querido amigo Luis Lauro Garza. Yo les he dicho a mucha gente de la que hablamos que efectivamente hemos tratado de construir un estilo en donde esté presente la alegría. Efectivamente, yo creo que Abraham dio en el clavo, es parte un poco del ánimo con el que hemos estado trabajando, y a pesar de una serie importante de adversidades permanentes con las que hemos llevado y sacado adelante el proyecto este, el proyecto pues trabajamos con una... Con recursos muy limitados, ¿no? Entonces, mal haríamos si nosotros nos la pasáramos quejando, como pues de alguna manera también se estila en ciertos sectores, ¿no?
El otro aspecto que también les... bueno, entre paréntesis, sí, sí, en ese sentido sí va a haber barrio ahorita, ¿no? Más que tiene retrasado, entonces yo me estaba preguntando si el síndrome de Josefina Vázquez no te iba a operar y si veía que se iban saliendo aquí corto, ¿no? Mayores haber llegado a publicar 100 números de esta revista y haber sostenido también una postura independiente, crítica y de interlocución con el resto de la gente a la que nosotros creemos que vamos, que es un segmento de población en Monterrey ligado a algo que yo he definido como el segmento de población crítico de gente ilustrada en Monterrey. O sea, sabemos que no es en ese sentido un producto masivo, pero que creemos que si nosotros logramos el encontrarnos con la gente que piensa en esta ciudad, nos damos por satisfechos.